En otro tema de información, Bolivia dice no, elige a Shirley Franco como acompañante de Óscar Ortiz, quien va a ser presentada esta noche en Cochabamba. Bueno, quiero anunciar que esta noche presentaremos en la ciudad de Cochabamba oficialmente a la diputada Shirley Franco como candidata a vicepresidente por Bolivia dice no. Estamos muy contentos de que una mujer, una joven, acompañara este binomio. Y estoy muy agradecido con todas aquellas personas de nuestra alianza que dieron un paso al frente y expresaron su interés para acompañar este binomio. Todas y todos son muy valiosos, muy valiosas. Solo uno podía integrar el binomio. Se ha elegido a la diputada Shirley Franco y estamos muy contentos, muy entusiasmados. Y eso muestra que tenemos un gran camino, un camino en el cual vamos a ir a buscar a todos esos indecisos, a todos esos indecisos que durante todos estos 3-4 años nunca quisieron estar ni con Evo Morales ni con Carlos Mesa, que quieren una nueva opción. Y aquí le presentamos una nueva generación para conducir Bolivia, con las manos limpias y comprometidos con construir un futuro de modernidad y con oportunidades para todos.